Ok, ya. ¿Cuál es su nombre, compañero? Vidal Solórzano, a sus órdenes. Y vamos a conocer su casita Sí, en la aquí mismo. comunidad de De Amba, Carrera Ambato. Carrera Ambato, Cantón. Vamos, entonces. Mira, las de agüitas, dije yo mismo, despeja todo, no vale, no vale. Ahí te pasa el agua. Mi casa vieja tiene 60 años. Si es en el agua, en ese aguacero que hubo todo, desde la cama bajo el agua, rodeando los tendinas, cobijas, todo. Pasa el agua, les sirve eterno más. Digamos, sí, pues de esas plantas. El aquí vivo, señor ingeniero. Tres casas de hecho mío, pero ya no vale, no vale. Eso quiero desaccionar, solo la viejita no me desacciona, pone teja eternida. Porque es cernidera de agua. Cuando llovió, puchica, no digo en la cama, cayó el aguacero, como que. Ya no vale mismo en mi casita. El zinc ya va a caer, toda eso. Tengo que refaccionar de nuevo. No hay apoyo de nadie para. Yo ya coge la vejez, ya tengo mis 80 años, ya no puedo trabajar como joven. Mi nombre es José Orozco, vivo en el barrio Carrera Ambato. Vamos ahora a ver su casa. ¿Cuántos años tiene esta casa? Unos 40 años desde mis finados padres. ¿Y cocina siempre en leña o sí tiene en gas? En gas también. Sí, tiene gas. Aquí es cocina y comedor. Sí. Y gato. Gato. ¿Y aquí usted quisiera arreglar el techo y el piso? El techo y el piso. Una ventanita tal sí, vez. También no, mi nombre es Segundo Juan Bravo Chamulis y la comunidad es Carrera Ambato. Vamos a conocer su casa, don Segundo. Gracias, ingeniero. La casita con las cositas que ocupo para mi trabajo, hierba. Es la misma esta. Está solo bodeguita acá. Ese es el dicho dormitorio, sino que quiero yo más bien quisiera que esto terminar. Porque vive la mujer, la mayorcita, tiene esta vez, solo está con plástico. Buenas tardes. No escucha ni bien. Ah, no. Ya. Yo me llamo Marta Fabiola Orozco Totó y estoy en la casa de Ambato. Vamos, doña Marta, para su casa. Tengo el baño. ¿Y qué es lo que haríamos aquí? El techo, las paredes que no tengo urcido, solo tengo el pisito de cemento, no tengo las ventanas, no tengo las puertas. Y si fuera tan amable de ayudarme con un cuartito más, que solo esa pequeñita. La cocina, ¿dónde cocina? Allá tengo esta casita de leña. Ya. Esta casita de allá es de mi hermana. Ahí lo tengo, mi cocinita en la casa de mi hermana. Esta es mi hija. Ya puedo entrar. Sí, entra nomás.